Víctor Tapia Martínez de Xochimilco. La patria no se vende, se ama y se defiende. Claro. Pues estamos aquí apoyando la reforma a favor de México, la reforma eléctrica, el litio también es de nosotros, el petróleo también es de nosotros. México no es un lugar de conquista, ya lo dijo Andrés Manuel López Obrador, y aquí estamos apoyando la propuesta para que los diputados vendepatrias del PRI, del PAN y del PRD se vean obligados a reflexionar y voten a favor del pueblo. En esta dinámica de participación ciudadana, Víctor, no es la primera vez que tú sales a luchar por el país. ¿Desde hace cuánto tiempo vienes caminando? Yo he caminado en muchas marchas desde 1972 con el CCH Sur. Todos mis maestros eran del movimiento del 68 y nos inculcaron una ideología de izquierda a favor del pueblo, y casi todos los maestros manejaban el marxismo. De tus maestros que sembraron en ti el repudio contra un régimen opresor, hasta el momento actual donde ves una oposición que se volvió, que antes tenía el control, muy disminuida, de todos modos son un hueso en la garganta de la patria que quieren asfixiar. Sí, pero del 68 a ahorita, el movimiento liberal está logrando su objetivo. Estamos a un punto de lograr el objetivo del movimiento liberal a favor del pueblo. Gracias a López Obrador, y que el pueblo se ha vuelto más consciente. Ahora el tema de la política ya está en todos los ámbitos, y antes la política solo era cuestión de los políticos. Como CCHero debes estar feliz. Claro, estoy feliz. Se nota todavía la frescura de un CCHero en ti. Enhorabuena por ti y por tus maestros. ¿Algún mensaje a los opositores a México? Pues los opositores, si hoy votan a favor del extranjero, están cavando su tumba, y como dijo Noroña, están entregando nuevamente la presidencia para el 24, y otra vez la presidencia va a ser de Morena, con esa actuación errada de la oposición. López Obrador, un baluarte para la patria, un líder histórico. Yo valoro a López Obrador como un líder mundial. Líder nacional, ya pasó. Líder latinoamericano, ya pasó. Es líder también en Estados Unidos por los millones de mexicanos y latinos que están allá. Pero ahora se está haciendo un líder de Europa y de todo el mundo. En un momento, cuando estuvo el precio del petróleo hacia la baja, tuvo a las potencias mundiales comiendo de su mano, a China, a Rusia y Estados Unidos y a los países árabes. Le pedían por favor que bajara la producción para el precio, que el precio del petróleo subiera. Un momento muy importante, y agradecemos tu presencia. Gracias por seguir marchando del lado del pueblo. A mí me gustan los incorruptibles, y Daniel Marmolejo es parte de los incorruptibles. Le tengo fe y le doy seguimiento. Muchas gracias a ti.